Esta institución educativa fue la más afectada por las 3 horas continuas de lluvias. La quebrada que atraviesa el colegio se salió de su cauce, anegando varios salones. La alcantarilla está muy reducida, entonces ¿qué pasa? El agua se represa aquí y se devuelve y eso hace que los salones queden totalmente inundados. Ahora 900 niños deberán esperar a que los salones sean acondicionados para volver a clases. Las lluvias también afectaron el corregimiento de Timba, donde el río del mismo nombre alcanzó varias viviendas. Allá tuvimos que evacuar anoche 35 familias, entre ellos algunos donde el agua les subió a más de un metro. Los organismos de socorro están atentos ante el recrudecimiento del invierno en esta zona del norte del Cauca.